donde germina la semilla de la palabra. El mandato era unívoco e intransigente. Estaba por siempre decretado. Dormir la siesta, aunque el calor abrume y el sin oxígeno aplaste. Era invierno y esa tarde, Oscar, el padre de la pequeña, traía una caja marcada por una humedad añeja. Adentro de la caja, libros, todos de una misma colección. Los de Salvat, ¿se acuerdan? Los de tapa color, crudo, con una franja amarilla que las atravesaba. En una brevísima oración, casi unimembre, Oscar le dijo a su hija que se los había regalado el kiosquero, que ya no los venderían y estaban un poco amojosados con la humedad, y que si él los quería para regalárselos a alguien, que los llevara. Ahí dejó la caja. Entonces Oscar se fue con el silencio de su palabra. La caja estaba toda desgarrada, sus carnes de cartón corrugado se dejaban ver de a tramos y el aroma húmedo penetraba hasta la última de las hojas del libro que contenía esa caja. Y tenía pintado en una de sus caras esa manzana roja casi como un cuadro de Picasso y abajo un verso que decía «Moño azul». Esa caja guardaba la magia de la palabra. El calor, ¡wow! El calor era agobiante, espeso, envolvía aquella tarde de enero. Y había que cumplir el mandato, dormir la siesta. Su hija, la hija de Oscar, no dormía la siesta, estaba ahí, destapando aquel tesoro. Las manecitas de aquella niña pequeña podían envolver cada libro como si fueran peluches suaves, hasta los podían acunar. Si los acariciaba, sentía rozar el rostro de su abuela, podía tocar las arrugas de la piel de cada libro. Los sentía sabios, contadores de historias prometedoras. Cada historia era una semilla, una metamorfosis que ocurriría. Cada libro apretujaba una semilla. Y con tanta lluvia, tanta luz y tanto amor, cada semilla floreció en el alma de aquella niña. Y así aquel cuento de puentes se transformó en senderos de vida. El de los soles sembró luces en la oscuridad de los días. El de los frutos fue alimento para su mirada. Y el de mar, hoy el de mar le enseñó a ser timonera y a guiarse con su propia estrella. Quizás, Oscar se fue aquella vez con el silencio de sus palabras. Pero hoy, en esta tarde dorada de otoño, y en este lugar en que las montañas se envuelven, esas semillas tan profundamente guardadas en el alma de aquella niña, su hija, esas semillas se transformaron. Y hoy son árbol, son ramas, son raíces. Y el árbol dio frutos. Y se viste a menudo de hojas verde brillante o de ocres dorados. Y se deja acariciar por los vientos tibios del abrazo paternal. A veces cuando sus ramas se desnudan, el árbol se adentra en calma y se transforma el agua en savia bendita. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Cuando florecen al son de la ronda de sus retoños, la fuerza del amor revienta en cada yema y expande un arco iris de aromas y colores que solo nombran a la maravilla. Oscar, el padre de aquella niña, se fue al fin con el silencio de sus palabras, con el mismo silencio amoroso que supo abrazarla. Hoy, ese silencio vive en ella.
ella, enorgullece su alma, la conecta a la esencia de su ser y le regaló el poder amoroso de la palabra, el don de la palabra, la fuerza de la palabra, el manifiesto de la palabra. Y sigue ahí, aún hoy, aquella niña, aprendiendo a sembrar palabras semillas en la voz, en la mirada, en las mentes, en las almas. Sigue aprendiendo de aquel impecable silencio que le regaló su padre al nombrar cada palabra. El silencio de Oscar.